Bienvenido, seres de luz. Hola Libra, ¿cómo estás? Tengo tu lectura para esta semana. Voy a sacarte primero un número, tres números para tu guía. Fortuna. El número 3. El número 2. Y el número 4. 3. 2, 4 para tu fortuna. Voy a sacarte tres letras. La letra D. La letra A. La letra Y para vos. Mensaje del universo. Para Libra, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Amabilidad. Soy amable conmigo y con los demás. Me desconecto de la autocrítica y desvaloración. Que así sea, así es, así será. Tremendo mensaje para vos, Libra. Vamos a ver un mensaje directo de tu Akasha para esta semana. Cuerpo. Tu cuerpo es tu templo, acéptalo tal cual es. Tu cuerpo no es tu enemigo, sino vehículo de tu espíritu infinito. Acepta la densidad y limitación de la materia y entrégate a través de tu propósito divino. Libra, sos un signo muy estético, así que sí. Estás rozando el desequilibrio por esta situación. Es momento de que te aceptes tal cual sos. Vamos a ver tu energía akáshica, tu energía y conexión con tus guías y seres de luz, Libra. Mensaje. Tarot Koyo Zen para vos. Bueno, acá se dio vuelta a renacer. Acá se dio vuelta una carta, la voy a poner porque es la carta del mago para vos, Libra. Una más. Culpa. Bueno, creo que viene muy guiada la lectura. El tema de la autocrítica, Libra, es momento de renacer y trascender. Que no solo somos cuerpo, sino también alma y espíritu, y que la idea sería más que la estética, sino estar saludable, ¿sí? Tenés el control de la situación, cualquiera que estés pasando, siempre es conveniente tener un lado espiritual bien marcado, un lugar donde poder encontrar el centro desde meditaciones guiadas, escuchar bineurales, hacer lecturas de tarot, ¿por qué no? O Reiki. Hay un montón de terapias y tecnologías del espíritu que calman la mente y te hacen volver a tu centro y poder soportar, ¿no?, todos los vaivenes de la vida. Hay que trascender con el pensamiento libre y salir adelante claramente. Con ese cambio de pensamiento, está todo bajo tu control. Sos el mago creador de tu realidad. Tremendas cartas 8 te salieron. Vamos a ver las energías de tu persona especial, Libra. Voy a sacar los pensamientos, la mente de tu persona especial. Después, las emociones y un consejo de ángeles del romance. Vamos a ver, tarot egipcio. Vamos a ver por acá. La compenetración. Tenés una conexión muy fuerte con tu persona especial. La ofrenda es una conexión almática, es una conexión que te trae mucho por venir y se ve que
La esperanza, el arcano mayor de Libra. Estás acá presente, Libra, con tu full energía, con fe ciega de lo que estás haciendo ahora mismo en este momento, o con la persona que estés, o la situación que estás viviendo, es tu presente, lo que te gusta vivir, lo que querés. Así que, re lindas cartas. Esta persona por la cual estás preguntando tiene exactamente este pensamiento que te acabo de decir, así que debe ser súper mutuo. Es una carta de amor mutuo y bueno, trabajar para que eso sea una conexión duradera, con mucha fe. Todo esto es lo que tiene tu persona especial en mente. No importa el vínculo que tengas, desde un familiar, amigo, pariente, o sea, persona que estás conociendo, alguien del pasado, tu presente, tu pareja. Una conexión súper fuerte. Vamos a ver sus emociones y sus sentimientos. Libra de la persona especial. Dos de espadas, paje de bastos, ocho de espadas. Reina de copas, emociones de tu persona especial, bastos, una más, por favor. Y el tres de bastos. Bueno, acá hay varias opciones. Las más positivas son que esta persona realmente asume que tiene un sentimiento muy intenso en su corazón hacia vos, de total conquista constante, donde bueno, se ve, ¿no?, la llama de la pasión, del fuego, y el ver que estás enamorado, enamorada. Es una persona que bueno, está ahí constante conquista, ¿sí? Mucha pasión, mucho fuego, Libra. Las emociones súper encendidas. También se ve, si es un tema laboral, si preguntas por ahí en el trabajo, esta persona está full comprometida, quiere realmente o darte más trabajo, o en fin, apostar a seguir metiéndole leña al vínculo. Sí. Puede ser que quizás sea una persona que no entienda las dobles intenciones, o que haya que hablarle de manera muy literal. Esto, bueno, para quienes conecten. Entonces, bueno, quizás teniendo una comunicación un poco más fluida o directa, las cosas se den, y también se ve una situación de conflicto, ¿sí? Así que si estás pasando en este momento un conflicto, acá esta persona tiene emociones muy fuertes hacia vos, pero prima ahora el enojo, el sentir que todo esto es un peso sobre sus hombros, que bueno, que quizás tenga una indecisión muy fuerte, o esté pensando en posibles escenarios. Y veo también que es una persona que está presa de sus pensamientos negativos y autodestructivos. Así que siempre digo lo bueno y lo malo, lo que se vea, lo que conectás es para vos, y lo demás para otro libriano o libriana. Bueno, vamos a sacar ahora un consejo de Ángeles del Amor. Tres cartitas para Libra, Ángeles del Amor para esta semana. Ángeles, a ver. Química, relación kármica. Contemple su vida amorosa con más optimismo. Bueno, Libra, es como más o menos en alguna parte de la lectura ha salido. Hay que cambiar
esa vibra y empezar el pensamiento positivo y la fe a atraerme el amor. Ya se conocían, siente una fuerte atracción magnética. Para los que están empezando una relación hace poco, bueno, se ve que viene de manera muy intensa. Y para los que están construyendo una relación romántica, a ver todo con positivismo y mucha fe. Me encantó tu lectura, Libra. Seguime en las redes sociales. Si querés una lectura personalizada, debajo en la descripción están todos mis datos. Te mando un beso enorme. No te olvides de suscribirte y darme tu apoyo con tu like. Namaste, Libra.